Un autobús que transportaba trabajadores agrícolas en el centro de Florida tuvo un terrible accidente, que dejó como saldo 8 personas sin vida y lesionó a aproximadamente 40 pasajeros más. Todo comenzó el 14 de mayo alrededor de las 6:35 de la mañana, cuando 53 trabajadores agrícolas eran transportados por un autobús en el condado de Marion, al norte de Orlando, rumbo a Common Farms, en Dunelon, para la cosecha de sandías. Las autoridades indicaron que el autobús se salió de la carretera estatal 40, una vía recta, pero un poco montañosa que atraviesa varias granjas en Estados Unidos. El autobús atravesó una valla y terminó sobre un costado en un campo. En las fotos difundidas en redes sociales se muestra el autobús tumbado de lado con la puerta trasera de emergencia y la escotilla superior abierta. Y las autoridades de Florida han recalcado que se espera que el número de personas fallecidas aumente en las próximas horas. Tras el trágico accidente, se supo que hay trabajadores agrícolas mexicanos involucrados. Así lo confirmó Alicia Bárcena, canciller de México. Lamento informar que ocurrió un trágico accidente automovilístico en Florida con trabajadores agrícolas mexicanos involucrados. El consulado mexicano en Orlando está en el lugar para apoyar a las personas mexicanas y brindar protección consular. ¿Y cuál fue la causa de este desafortunado suceso? Pues hasta el momento se está investigando qué fue lo que sucedió. Sin embargo, no hay indicios de que el hecho se haya debido al mal clima. E incluso, en una entrevista para un medio estadounidense, un integrante de la patrulla de caminos recalcó que probablemente pasen más de 6 meses para poder determinar la causa de este trágico accidente. Nosotros seguiremos informando.